Get ready for the next battle. Get ready for the next. Y eso, señoras y señores, fue Charanini dedicando una canción a Surfing Nerd. Yo no me responsabilizo por esto, yo solamente sigo indicaciones de acá a mi estimado caster. Diría, pon aplausos para Surfing Nerd, por favor. Y yo, no, ponlo. Dije, no, y bueno, le insistió. Pero en fin, volviendo ahora al tercer encuentro, estamos con Natus Mister contra Team Liquid por tercera vez consecutiva. El marcador está 1-1. Es la final de Losers Bracket o llave de perdedores para saber quién de estos dos equipos va a pasar. Nada más y nada menos que a la gran final de WePlay contra Alliance con un premio que creo yo que es de los $12,000, $15,000. Por ahí he escuchado Ari. Lo confirmaré luego. Pero en fin, el draft está iniciado y con ustedes el señor amante de sus finales, Charanini. I live for the applause, applause, applause. Na 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 na. Ay, en fin. Ey, wey. Dota 2, Defense of the Pugnas, al parecer. Vamos a verlo por segunda vez, este héroe. Esta vez para Navi. No han esperado ni a ver los picks de Team Liquid, ya que Liquid piqueó Pugna una vez vio los picks de Navi, sabiendo que dependían de mana varios héroes. Pero no, Navi nada más estaba piqueado Visage, Pugna, piqueado. No se lo han pensado dos veces. Repite por tercer partido el Team Verso. No se deshacen de ese héroe. El Lich no va a poder ser ya que está baneado. El Elder Titan también junto a Luna. Jabost va a seguir sin poder jugar Lifestealer. First ban prácticamente todos los partidos, si no me equivoco, por parte de Liquid. Bounty Hunter baneado para Fnatic. Chen baneado y Enigma también. Dos bans para Papi en jungla. Ahora vemos Natus Prophet baneado por parte de Navi, ya que seguramente va a ser Team Verso el offlaner para Fnatic, con lo cual ya no va a necesitar ni el Bounty Hunter ni el Natus Prophet. Y nada, de momento vemos cuatro picks muy agresivas. Tenemos a Team Verso con ese daño puro, ese control de teamfights. Pugna, como lo hemos visto en el partido anterior, entra a la teamfight, pone la ward, utiliza Nether Blast. Empieza a quitar vida con ese Life Drain. Un héroe muy potente en teamfights, también muy potente en push. Muy potente en counterear ganks, en counterear pushes también con ese ward. Así que nada, un pick bastante importante. Y Team Liquid ha ido a por el... seguramente va a ser una tri-lane. Tenemos Visage, tenemos Nyx, a por el full disable y el full daño también. Así que... siguen las picks agresivas por parte de los dos equipos y es lo que vamos a ver hasta que llegue, como no llegue un nuevo parche que haga nerf a la agresividad, es lo que va con este parche. Este parche nos incentiva a la hora de ir a por las kills, ir a por a llevar la batuta del partido. Y vemos un Rubik para la Navi, seguramente para el señor Kurokai. Con lo cual nos faltaría quizá el mid y el... y otro support, ya que Pugna, cuando Navi pique a Pugna, la mayoría de veces es Jabost en Pugna. Lo lógico sería decir Dendi Pugna en mid, pero Navi le ha dado Pugna a Jabost varias veces ya. Así que sería lo normal. Y lo que sí que me sorprende es que Liquid, queriendo ir a por una tri lane fuerte, como... Mira, Mirana piqueada.
una Trilane como podría ser perfectamente Visage, Nyx, Assassin, Mirana. Me sorprende la pick del Nyx porque el nuevo stun es bastante difícil de acertar, ya que no se puede apuntar a héroes con Impale. Tienes que apuntar al suelo como si fuese un skill shot y es bastante complicado. Como no haya un stun antes que el tuyo, es complicado acertar. Pero tienen la... tienen el convencimiento de que van a poder acertarlo, de que va a ir bien. Y nada, segundo pick para ellos, Nyx Assassin. Y poquito más. Me interesa mucho el pick de Pugna ahora. Y lo gracioso es que Liquid piquea justamente una Mirana. Sí, es, han hecho como un intercambio de héroes. Rubick y Pugna, que estaban en Liquid del partido anterior, han pasado al lado de Na'Vi. Y Mirana al revés, de Na'Vi para Liquid. Y lo mismo con Visage, que fue en el primer partido para Na'Vi. Y nada, nos quedan dos picks por equipo. Nos faltan los dos mids, si no me equivoco, a no ser que le veamos un Dendi mid con Timbersaw. Y nada más, ahora Papi pensando qué le interesa más a su equipo. Bueno, ahora que recuerdo, Nyx Assassin... a veces era muy molestosa, pero ahora es muy fácil de poder contrarrestarlo, ¿ah? Sí, el stun no... sí, el stun ya no es targetable. Es al piso nada más. Y lo gracioso es que ayer... eso es. Yo sé que está fuera de tema, pero justamente ayer estaba jugando contra una Nyx. Me gankeaba cada instante, pero me movía a la derecha nada más. Y ya no me lanzaba el stun y Shaker sale para Na'Vi. Papi, Earthshaker. Disculpe por esa... es que amo el Shaker. Ash Shaker. No me digas que el... ¿viste el vídeo de Ash Shaker? El Shaker es a tu arco. Sí. Twerking. Shake, shake, shake. Pili, pip, 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 pip. Shake, 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 shake. Shake that booty. Pili, pip, pip, pip. Anyway. Leave for the applause, applause, applause. ¿Te gusta en el fondo, Dani? No digo que no, nunca he dicho que no me guste. Pero bueno, ya sí. Hora de enfocarnos más a esto. Y sale un Londruid para Liquid, manos de Quogia. Admiral Quogba. No, no, a ver. Si tenemos Admiral Bulldog como el top 1, después creo yo le sigue Krill, sí o sí. Nuestro Admiral Bulldog. Mientras que Krill sería nuestro Admiral Salchicha. Y Quogia. No, no. Krill sería nuestro Admiral Chihuahua. Oh, por Dios, Chara. No puede ser, Chara. Chara. 10 seconds remaining. ¡Chara! Murió Charanini, señores. Ya este chiste no puede continuar hasta que no Charanini. Team Liquid's turn to ban. Pero en fin, volviendo a la escena de Bouncy Picks, tenemos un ban de Enigma por parte de Team Liquid. Peculiar, ya que Na'Vi posee ya sus dos supports, un hard carry, entre comillas, que es el Pugna. Timbersaw va a estar también a la offlane. Le faltaría un medio o un hard carry, porque quién sabe, Pugna la manda de medio con Dendi. Más sea eso, no podría decir algo. Pero falta un quinto ban por parte de los chicos de Liquid. Deberían banear a alguien que pueda ir con Dendi en la parte de medio. Saben que está Timbersaw ahí, pero ¿cuál puede ser su otra opción? Puede ser una Queen of Pain también, puede ser una Tempter Assassin. Na'Vi's turn to pick. Voy a hacer una pequeña mini pausa. Yo sé que me estoy escuchando tranquilos. Todo está bien, todo está normal, todo está tranquilo. Ok, nada está tranquilo. Chara está desconectado. Creo que Chara murió. Es una manera sabia de decirlo. Sí, Charanini has disconnected from the game. Se le fue a los Charanini. No sé qué le pasó, pero está ahí. Estoy a la espera de que regrese. No sé qué instante regresará. Pero mientras tanto, Death Prophet por parte de Na'Vi. En anterior había un ban de Prophet y ahora está piqueado por Na'Vi. Al parecer la estrategia de gankeo, la estrategia de teamfight ya está pasando totalmente de moda y se están enfocando más a una estrategia de push. ¿Por qué digo push? Death Prophet, exorcismo, más de 20 fantasmas revoloteando por ahí, regocijándose con las almas que están por ahí rodeando y después hacia la torre haciendo un buen daño físico, si no me equivoco. Y así es, va a ser una Prophet para Dendi. ¿Es daño físico? Es physical, physical. Y hasta ya reconectó. Eso significa una cosa. ¡Chara! ¡Aló! ¿Qué ocurrió? ¡Aló, aló, aló! ¿Qué ocurrió, señor? No sé.
Claro, llegó hasta España y me tiró el internet. Claro, En fin. llegó hasta España y te tomó el internet, en serio. No sé, simplemente cayó internet durante un par de minutos, pero me voy y al volver me encuentro con una Death Prophet para Ajá. Navi. What the fuck? Yo justo me estaba Oh indicando my que god. ya las estrategias de teamfight, estrategias de gank, están ahí aún, 10 presentes por el seconds Shaker y Kuroki, pero ya son más estrategias que no engloban a un juego total. remaining. ¿A qué me 5 seconds refiero? La estrategia que es por ejemplo, Ganker, puede estar efectuándose en la parte del early game, la estrategia de teamfight posiblemente en el mid game, pero la estrategia que va a estar desde el Prepare early for hasta el late battle. game, hasta cualquier instante, es la que está pasando ahora. Push. Push, pushar, Sí. masacrar, destruir torres, no dejar ninguna cosa viva. Boom, boom, boom. Sí, Mi mejor explicación de push. Pugna, si Pugna ya es bueno en ese sentido, Death Prophet ya destroza torres. Así es, más que nada con la facilidad que. Y la facilidad que tiene para escapar también. Unas faceboots y su pasiva maxeada. Es un Sí, cohete. es impresionante. Es un cohete. Sí, o incluso Drums, Scepter, te vuelves un coche de carreras con Death Así es. Prophet. Y El lo que vemos es. Literalmente no hay nada que no sea daño mágico, o en el caso de Teamers, daño puro por parte de Navi. Es todo. Bueno, sí, excepto, perdón, la ultimate de Dendi, que es Exorcism, 30 que es daño seconds to físico. battle. Por lo demás, daño mágico, mágico y mágico. No hay DPS por parte de Navi, mientras que Liquid sí que cuenta con una Mirana, cuenta con un Android. Lone Druid, con lo cual tienen ese DPS. Pero les va a costar parar la teamfight y el push de Navi, ya que tienen héroes buenísimos en ese aspecto. Así que nada, solo queda presentar a los equipos de nada por la facción de Radiant. A la escuadra USA o The América, battle TC begins. en Mirana, Fluffenstuff con lo que vendría a ser Shadow Demon, Way Too Sexy con el Visage, la Nyx Assassin para Bulba y el Londruid para Kuogia. Ellos son Liquid. Sí, en cuanto a Navi vemos a Kommo no Pappi con Ashaker. Havost de nuevo repitiendo Pugna. Cada vez que Navi pique a Pugna es para él, para Havost. Rubick va a ser jugado como no Kurokai. Puede ser incluso su héroe firma, ese Kurokai Rubick. Dendi va a jugar mid con una Death Prophet. Ya vemos el stun fallado por parte de Bulba por primera vez. No ha podido acertarlo. Game is hard. Y Fnatic va a hacerse con la offlane en la figura de Teemerzhu. Ya tiene double damage, se está llevando la creep wave tal cual Bounty Hunter. Y poquito más. Visage y Mirana lo van a pasar mal porque acaban de recibir el reward, el mismo que recibió Navi en el partido anterior. Con lo cual ahora pueden ser gankeados de una manera muy fácil. Y sin embargo, otro de ward, esta vez por parte de Shadow Demon. Así que nadie tiene wards en esta top lane. Nadie. Oh, Disruption sale. Flecha lanzada, le impacta. Kuroki en problemas. 3, 2, 1. Shai, ay, ay, la fisura sale. Telequines y Soul Assumption para acabar con su vida. Pero también puede que muera Shadow Demon. Logra munición sin Shadow Demon. Llega Pavi por detrás. A golpear nada más. TC para atrás. Y es 1-1 el marcador de kills en la parte de top lane. Sí. Épale. En mid ya he visto a Bulba fallar el stun 3 veces seguidos. No está pudiendo acertar esos stuns, esos impales. Bulba is not happy, flecha, disruption también lanzado. Nether Blast, right click, Soul Assumption. ¡Boom! Ha salido Hasta Kuroki. luego. Sí. Y por eso digo que el Es que Soul Assumption lo peor. Estamos hablando de el combo Shadow Demon Mirana y encima de ese combo el Soul Assumption de un Visage. Es poderosísima esta trilane. Mientras que la de Navi no tanto. El Shaker puede utilizar Fissure una vez y tiene que utilizar Clarity para poder utilizar otra. Mientras que los chicos de Liquid pueden spamear bastantes veces. Aparte de que Pugna tampoco es tan poderoso al nivel 2 o 3. Nether Blast no hace tanto daño, que digamos 175 de daño al nivel 2. Kurokai igual con ese Rubick. Bueno, tiene telequinesis, puede tener un par de puntos en Fate Vault, pero por lo demás, mucho más daño por parte de Liquid en esta Drillane. Y 2 a 1 el marcador está a favor de Liquid ese encuentro. Sí.
En cuanto a bot, va a ser muy tranquila la lane. No creo que muera nadie, por lo menos en los primeros minutos. Quizá una vez tenga Chakra y Fanny intente matar a Quokka. Pero van a respetarse el uno al otro, farmear sus creeps. En mid lo mismo. Una Death Prophet no tiene tampoco gran manera de matar a un Nyx Assassin. Y lo mismo con un Nyx Assassin. Hasta que no tenga ese nivel 6 le va a costar mucho matar a Dendi, a no ser que haya rotaciones. Así que la mayoría de la acción va a ser en top, sin duda. Pero bueno, 2-1 marcador. Y ahora está asustado Navi, porque en cuanto haya un Disruption... Telequinesis para atrás, fisura lanzada, Nether Blast de Disruption para él mismo. No hay flecha, right click por Oquier, muere sí o sí el Shadow Demon. Muy bien jugado por parte de Navi ahí. Ya que ojo, sabían que estaba buscando. Pasar. Hay fisura de ¿tiene dos fissure? Segundos. ¿Tiene fissure? Un segundo, logra cerrar camino. No lo hace. Los cristales sí, pero el Nether Blast y Fatebolt logra matar a Visages. Doble kill para Jabos en la parte de top lane. Arcade Boots para el Pugna. Ok. Continúa, Chara. Nada, que las fisuras de Papi con el Shaker son famosas por esta razón. Y es que... ya lo hemos visto. Aunque no cierren caminos, siempre dividen al equipo en dos de una manera muy peculiar, con lo cual siempre es muy fácil obtener kills. Y ya lo hemos visto. Las tres kills de Navi han sido literalmente gracias a esas fisuras. Y nada, Javost con esos... las tres kills han sido para Javost. Wow. Oye, ¿verdad? Way too sexy es el Visage. Sí. Way too sexy está en racha. Tres juegos seguidos, tres Feroz los dados. un viewer acaba de decirlo justamente en el chat. Y yo ni cuenta. Yo ni precavido, pues. Lo dijo Arpe. Oh, cuidado. No ocurre nada más de ello. Pequeño jarraseo, no, nada más. De Visage. Justamente. Sí. Oh. Es lo que decíamos. Necesitaba cualquiera de los dos héroes de mid. Necesitaba rotaciones para morir. Y mira, ahí han estado. Visage, Shadow Demon y kill a favor de Bulba. Así es. Por lo demás, 3-3. Las three lanes se han deshecho un poco. Hemos visto ahora a Papi en mid. Quizá intentará matar a... ahí, profeta. Un poquito más. Fanny ya tiene Chakram, ya tiene nivel 6. Tiene su botella y sus botas. Quizá intente matar a Quokka, aunque sería un poco arriesgado por su parte. Y en top tienen que ser muy cautos los chicos de Navi. Javos tiene sus mana boots, pero eso no le va a salvar del daño que tiene. Visage, no. Haze para Wait. ¡Qué suerte! Let me shake your hand. Y lo curioso es que hemos visto ver un Nyx mid es bastante raro. Siempre lo hemos estado viendo de support entre lanes, pero... oh, cuidado ahora con Bulba. Tienes Carapace, con lo cual no hay mayor problema. Wow, Disruption, flecha lanzada, le impacta a Jabos. Telekinesis para atrás, right click, Fateful. Más daño, se cura Jabos. Ahí está el Grabify, podría escapar. Netherward, Starstorm, muere Javos. No, los... oh, por los Jukes. ¡Los Jukes! Madre mía, pero igual muere Javos. Igual Jukes. Muere Javos. Ahí está el slow. Pero oh, ojo, que Dendi. Murió Shadow Demon, no, justamente. Pero llegó Onyx. Ahí es el Vendetta, Soul Assumption, desaparece. Más hit, right click, Bulba. Puede que muera cara, pasa activado a tiempo, pero podría escaparse Dendi. Fisura parte de Papi, llegó por atrás. Muere Way Too Sexy, su hit más. Muere Visage, sí o sí. Saca a los familiars. Primer stun, segundo stun, flecha, right click. Muere el Papi en la parte de top lane. Muere Papi en la parte de top lane. Dendi se lleva una kill en Shadow Demon preciosa. Desde el río utiliza... utiliza su nuke, su creep swarm, y llega justamente hasta la parte de atrás de la torre de los chicos de Radiant y se lleva la kill en Shadow Demon. Así que muy bien hecho por parte de Dendi, que de hecho se llevó una doble kill, si no me equivoco. Sí, en ese Nyx Assassin también. Así que nada, volvemos a la misma dinámica de antes, y es que desde bien empezados los partidos, tanto Liquid como Navi dando guerra el uno al otro,
siempre las ventajas son mínimas en estos partidos que estamos viendo. Siempre hay una kilo o dos para cualquiera de los dos equipos. Esta vez es para Navi 7 para 6. Y nada, rotaciones hacia bot por parte de Navi. No le quieren dar más free farm a este del Android. Oh, se ha lanzado, le impactó ultimate de Mirana y se va a escapar. Oh, yeah. Pero te pega al instante. Sexy. Sentry colocado, muy bien, para evitar cualquier tipo de ofensiva con la ulti de Mirana. Y va a ser push. Ajá, van a pushar sí o sí. Va a ser un push. El exorcismo fue las puras. No va a hacer falta. Quizás si siguen sería para la segunda torre de la línea. Y Denny, por lo que veo, va a ir por ese Eul Scepter. Sí, le va a dar esa movilidad extra que necesita. Bueno, no que necesita, sino que realmente que aumentar aún más la que le otorga su pasiva. Y ¿van a seguir por la segunda torre? Puede que sí, puede que no. De hecho, sí, van a seguir, pero está rotando todo el equipo de Liquid hacia su posición y puede ser muy peligroso. Ahí llegan familiares. Lentamente está el vendetta activado. Uno de ellos ha muerto sí o sí. Puede que sea Dendi, puede que sea también el Timberso. Familias llegan. No impacta stun. No impacta stun tampoco. Pero ahí está la Nyx, Echo, Slump, Fissura, Lightkick, 2, Slow, Carapaz, y puede que muera Bulba, y va a morir Bulba, sí o sí, a manos de Dendi. Chara, haz la hora. What? ¿Qué? Ah, el shake. No, no, el screenshot, el... Ah, cierto. Chara, ve, yo te elijo. Y nada, Ha sido la Sentry la que ha revelado a... Oh, y Rubik se deshace de Mirana en mid. Mirana. Así que... Sí. ¿Qué estábamos diciendo? Que sí, que el Sentry que habían colocado inicialmente en el primer push de la torre ha sido el que ha revelado la vendetta de Nyx. Y nada, Papi no ha dudado en utilizar su... ¡Oh! ¡Disruption! ¡Flecha no hay! Sin embargo, Denny puede huir, ahí está el slow, no hay demonic push, no hay nada. Denny podrá huir, tiene Magic Wand, lo activa, se salva de ese gran nuke. Pero los familiars dan el kill final y el golpe para Denny. Mientras tanto, Papi en problemas. Fisura hay, vendetta activada. Fisura lanzada. Pero ojo, flecha, no le impacta a nadie, problemas para el Visage. Solo a morir, ahí está todo, es una parte de Bulba. Right click para el pobre de Kuroki. Logra escaparse, en serio, logra escaparse Kuroki. Y puede que muera alguien por ahí. El Spirit no sale, Bulba en problemas. Starson, jamás, Nether Blast. No lo hay, Drain Life. Oh por Dios, al instante muere Mina también. Jamás logró tanquear lo que podía con ese Drain Life. La flecha no le impacta, Kuroki ya la huida. Pero ¿podrá escaparse? Creo que sí. Lo va a hacer, lo hizo. Madre mía, Jabos, ¿cómo sobrevivió? Sobrevivió los 5 segundos extras para poder darle esa vida mínima a Mirana. Sí, el tema aquí es que hablamos de cómo Liquid tiene ese factor de DPS en la figura del Londroid y de Mirana. Pero a cambio de eso no van a poder seguirle el ritmo a Navi en las teamfights. Navi tiene 5 héroes de teamfight, mientras que Liquid... Tiene 3, incluso 4 si contamos Mirana, pero Londruid no tiene el poderío que ahí puede va. Tener. De pushar la torre de tu pobre vencido, sí, junto con Fanny, junto en Exorcismo, también flecha, el creep. Pero Bulba es invisible. Hola, sorpresa, ¿cómo estás? Hit, Stun, no le impacta. Fisura lanzada, igualmente muere Dendi. Si Liquid gana este partido, va a tener que ser esperando al late game y consiguiendo un buen farm tanto en Mirana como en Londruid. Oh, Demonic Push, Jabos, Ward, Nether Blast, flecha, right click, fisura, podrá morir. Chao, Demon no muere, pero sí muere Jabos. Tiene que evitar esto Navi también, y es ir de 2 en 2 o de 1 en 1, porque ya han comprobado, lo acaban de ver con sus propios ojos. 5 contra 5, no hay nada que pueda hacer Liquid contra ese Timberso, esa Ward del Pugna, ese Papi con el Shaker. También, Dendi, es que todos los héroes... para atrás, más daño y muere sí o sí, Oy, Way too sexy, no muere.
Un poquito de Pilat con ese oy oy oy. Ajá, oy oy oy. Y sí, hablando de Londruid, se ha retirado a top, sigue farmeando, tiene 68 last hits, siendo el héroe con más last hits del mapa. Si ese Londruid se arma a tiempo, nadie va a estar en problemas muy fuertes, ¿no? Porque ese Londruid con el Spilliper, o como todo el mundo lo llama, Luchito, podría matar al Nissante, al Shaker o al Rubik. Sí, esa es la gran baza de Liquid, y es que ellos sí que tienen un carry, tienen una, ¿cómo se llama? Una posibilidad de... No tanto una posibilidad como un factor en el late game, mientras que Navi no. Con lo cual, están tranquilos de perder algunas fights en el early game, mientras que puedan conseguir farm en sus carries. Los chicos de Liquid. Así es. Iván y Rocher, los chicos de Navi. Ya están los pings saliendo. Sí. Hay un haste ahí para Dendi. Es Exorcism nivel 1 solo, pero bueno, yo creo que es suficiente, no va a haber mayor problema. Ahí va todo el Exorcismo justamente. Daño físico por doquier. Clap. Más daño por Roshan. Nerva activado. Golpea a Dendi muy fuerte. Muere Fnatic en la parte de top lane. Y Roshan sigue ahí, cayendo lentamente. Mecha activado. Ya no hay exorcismo. Fanny que estaba ya muy cerca de su Bloodstone. De hecho, aún sigue cerca, pero se le retrasa un poquito debido a esa kill. Y Liquid aprovecha para pushear top. Así es. Y ya como te indiqué, si ese Londruid se arma, problemas para los chicos de Navi. Y ya tiene justamente el oro para su Sacred Relic. Lo que dará a comprar, sí, depende de él. Y vemos Seuls ya en Dendi. Sin utilizar Facebook, 443 de movimiento. Solo diré eso. Y si utiliza Facebook, prácticamente está con Haste, si no me equivoco. Oh, Mirana está ahí arriba, pero no se percatan los chicos de Navi. Sí, tienen una guarda ahí. Ahora sí lo saben. No quieren seguir pushando para nada porque saben que todo el Liquid está llegando. No creo eso. Uh-huh. Los tales no lo saben, creo que sí lo saben que no está llegando nadie, pero en fin. Pushan Torres y Blast. Silence. Fnatic buena parte. Doble una vez más. Oh, esa arrow ha acertado. Le impactó, pero Mekan sale. Right click. Denegada por parte del TC. Sí. Muy bien jugado ahora por parte de Liquid. Ese deny. Acaban de matar dos veces seguidas a Timberson. Oh, problemas. Fissura no sale. Y va a caer el Spirit Bear. Fate Bolt. Sí cae. Sí. Mani por Kuogia, Totem. Echo Slam. ¡Ok! Echo Slam toda la cara para poner un Druid. Sí. Pero Liquid está jugando al Split Push. Ahora vemos a Visage en mid con los familiares. Va a ser encontrado por Fnatic. Pero no va a ocurrir gran cosa. Fanny que sigue sufriendo para obtener ese Bloodstone. Lo tenía ya casi, pero ha muerto dos veces seguidas. Tiene que farmear ahora un poquito más. Pero Liquid, muy inteligentemente, dice: Navi ha ido a por un strat de ir los cinco juntos, pushear juntos. Pues nosotros vamos a pushear por separado. Con nuestro Londruid, nuestro Visage. Así que, muy bien hecho por su parte. A lo que vemos es un Nyx Assassin en top. Junto con Dendi, veremos si decide hacer algo. Stun, le impacta. Mana Burn lanzado. El slow de parte del Visage. Soul Assumption en cuestión de segundos lanzado. Boom, le impacta. Y de ahí corre. Sí, ahí está. 500 de movimiento cuando utiliza Face Boots. Es prácticamente un haste. Así que muy difícil matar a este Death Prophet de esta manera. Con dos héroes solo. Necesitan a todo el equipo.
o por lo menos una buena arrow de Mirana. Y hablando de Mirana, Kinesis para atrás, fisura, right click, llegó el Spirit Bear y va a morir posiblemente el Rubick. Va el daño, Demonic Push lanzado, Kuroki muere sí o sí en la parte de la jungla de Raiden. También muere Papi, doble kill para Kuogia y esto es problemático. Ojo, la parte de ahí justamente, Fanny logra matar a Fluffenstuff, pero ¿podrá matar a alguien más? Creo que no, ahí sale Stun, right click, esto más lo peor. Ultimate Mirana lanzado, Nerf Blast. Panic. Tiene Radiance, ya este oso. Flecha, le impacta. ¿Qué le impactó? Oh, murió el oso. Y ahora sí que sí, Dendi quiere ir a la carga. Sabiendo que no hay oso con Radiance y que tiene cooldown, ahora va a morir el Blond Druid. Así es. Y muere el Y ahí está. Error por parte de Kuzba, ya que ya había conseguido una doble kill, si no me equivoco, gracias al Radiance de del Spirit Bear. Y sin embargo siguió haciendo chase, se murió el oso, lo tiene en cooldown durante medio minuto. Nada, fue lo que estaba Navi esperando. Una vez muerto el oso, matamos al héroe. Y push directos a por Rax, de hecho, sí. Así ahí es, activo los últimos años justamente. Demonic push de parte de Shodun contra Dendi, pero ¡ey! El daño es demasiado, se levanta, evita el daño de parte del Demonic Push. Kill, Spirit para Fanny, lo raro matar al Chao Dion, pero ojo con esto. El push es demasiado, no hay Necro, solamente con Nerf Blast y también el exorcismo impacta. Pero, oh, problemas para Bulba, Beckler, right click, muere Nyx al instante. ¿Quién puede morir más? Por atrás sale, Fisura lanzada, oh, way too sexy, muere también. Y el oso empieza a molestar, y el Radiance. Sí, cuidado con el oso que el Radiance destroza a Navi, por lo menos les destrozó en la última fight. Van a optar, yo creo que van a optar por volver, no pueden pushear esta torre, estas racks, perdón. ¿O no? Van directos a por ellas, les da completamente igual. De hecho, puede que maten de nuevo al oso. Sí, así es, el oso mueve con un Echo Slam, pero ojo, Mirana en problemas. Right click, Drain Life, logra sobrevivir Mirana a tiempo, pero ¿quién va a morir? Ha muerto nada más que Shaker en la parte de medio, pero ojo con esto. Ahí está el Timber, se lanzando, se Demonic fue lanzado. Dendi en problemas con esa flecha que le impacta, Mecha se ha activado. Y el Nerf Warp siendo protegido por Nai, pero ojo, no puede pushar Rax. Llegó nada más y nada menos que el Visage. Siguen sin poder, Timber muy bien Chain. Defendido por parte de Liquid, aunque han perdido muchos héroes. Bulba en Vendetta, quiere encontrar a alguien por ahí. La flecha no le impacta a nadie, felizmente. Dendi estaba siendo muy agresivo ya que tenía X, si no le importaba morir una vez, porque podía volver a la fight sin problema. Pero aún así no han podido obtener esas Rax. Muy bien defendido por parte de Liquid. Y más espacio ahora para sus carries. Mientras que no haya una ventaja muy clara por parte de Navi, siempre pueden seguir confiando en que Mirana y Long Druid pueden hacer de carry ahora en el late game. Pero aún así Mirana ya tenía su BKB nada más. Y Long Druid con el Radiance. Sí. Javos ya tiene su Necro, cómo no. ¿Alguien más tiene Necro en Navi? Sí, tiene Papi, tiene Necro. Ya vemos Necros. Ya vemos dos Necros para ellos. Y se va a hacer con... se va a hacer con Bloodstone, nuestro amigo Dendi. Con Death Prophet. Ah, mira tú. ¿Es normal? Sí, un poquito tardía, pero... tampoco es un ítem necesario. Es simplemente para reforzar esa regeneración, esa vida, ese maná. Y hablando de Bloodstone, tiene 12 cargas el de Fnatic. ¿Y cómo puede ser que Fnatic tenga TP y a la vez Boots of Travel? Es Fnatic. Es Fnatic. ¿Pero para qué necesitas? Es Fnatic. Ay, bueno. Fnatic, no cuestiones. De nuevo el push a mid. No se cansan. Otra vez a Yosua. Sí. Pero un oso que sí, tiene Radiance, pero Navi está sabiendo neutralizarlo muy bien. Así es. Y lentamente esto puede ser un push definitivo. Ahí está el Nerf Blast, arrastrando las barracas, haciendo lo que puede, el Ward cae. Sale el exorcismo, limpia en línea, flecha el impacto un creep. Sale Necronomicones, nivel 2 para el Pugna. Mientras tanto, invisibilidad, stun para Dendi nada más. Fisura lanzada, Disruption lanzado también.
más daño. Ahí es el gilipollas que muere a Bulba. Pero Sora y Ebeka de parte de TC. Tiene como cabida. Ahí está el Train Life. Muere a Nixon así. Pero problemas con esto. Aún sigue el push. Aún sigue el daño. Barraca hace problemas. Cae para que cae. Por fin. Flecha, le impacta. Ah, le impacta a Fanny justamente. Las barracas pueden caer al aire. Está la Nix Assassin. El oso puede quemar una vez más. No hay Echo Slam. Más right click. Neblast muere otra vez el oso. Y Tese a la huida. Bulba, es un impacto nada más que Kuroki. Pero está ahí el daño. Fanny, ¿qué problemas? Soul Assumption. Hit Team Merchant para huir. Den tiene que tanquear esto ahora. Den tanquea que puede. La vida es bien. La fisura lanzada. No le impacta a nadie. Pero ojo. Den puede que muera. Den muere. Pero el Echo Slam. Acá hay en manos de los chicos de Liquid. Pero ojo. También muere papi. Denny perdió el Immortal a tiempo, creo yo. Bulba. Kuroki en problemas. Para atrás. Tener Blast Mechas activado. Adiós una vez más. Va para atrás. Sí. Lo que hizo Papi ahí fue muy inteligente y es sacrificarse para que no hiciesen chase a Dendy y a Fnatic. Pero aún así Dendy murió. Fnatic sobrevivió. Y ahora Javost va a encontrarse con Double Damage, pero no le va a ayudar. De hecho, lo obtiene el oso. El Double Damage. No... Y me pugna. No ha afectado más. Y ahora Fanny, que se teleporta directamente a mid. Oh, cuidado. Disruption. Cuidado, Saudino. Y bueno, así. Problemas para TC. Timber Chain persigue justamente Fanny. Whirling Dead. Llega Bulba, hit, stun, no impacta nada, lo lanzó, mana burn, Fanny, ¿qué problemas? Nada, no, papi, entra con fisura, no. Solo right click, totem, muere Mirana, sí o sí. Fisura para Way to Sexy. Sin problemas. Totem, 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 sí. Le impacta, el totem no le impacta. Pero sí le impacta, oh, el stun le impacta a 12, que es Navi. ¿Va a escapar en serio? Va a escapar. Oh my god, escapó. Way to Sexy con la ayuda de los familiares. Muy bien jugado. Estamos viendo muchas fights en las que ambos equipos escapan con mínimo HP. Y ahora cuidado con Londruid. Wow, Dendy, muy agresivo. Oh, qué problemas, pero ahí está Dendy con Mana Burn. Problemas para Bulba, pero puede que muera Dendy, ¿eh? Es muy rápido Dendy, puede hacer chase hasta mata el final y se lleva la kill. Y esto va, Way Soul Catcher va a morir en sí o sí. Pero muere Papi también. Oh, Way to, Way to muere, Sexy. Way to Sexy, está, pero están muertes tras muerte tras muerte. Ay, ay, van por las barracas de Melee, ahora sí, en la parte de medio, no sé los Navi. Caen barracas. Estamos viendo partidos en los que las teamfights son súper igualadas, ya que mueren héroes por ambas partes, pero acaba ganando los partidos aquel que tiene el mejor push. Así que quizás estemos viendo una era en el que el push agresivo total te da la victoria, algo que no veíamos desde hace bastantes parches atrás. Ya que vemos el marcador 22-25, vemos las fights en las que mueren muchísimos héroes de los dos lados, no mueren solo de Liquid ni mucho menos, y diríamos, bueno, está igualado, pero luego vemos el mapa y no, Navi tiene la ventaja, tiene también un poquito de ventaja de oro, también de experiencia. Así que el factor del push está ganando mucha más importancia que antes en el nuevo metagame. Y Roshan una vez más para los chicos de Navi. Sí, tenemos Necro 3 ya en Pugna. Tenemos ya Bloodstone para Dendy en la Death Prophet. BKB para muchos objetos. BKB para Londruid. Seguramente para el oso, no para él. Ya que está muriendo tantas veces que le interesa tenerlo protegido. ¿Y podrá Navi acabar Roshan a tiempo? No, no van a poder. Wow, espera, van a pelear ahí, está el estudio familiares. Más right click, Neblas activado. Última parte de Endy, Silence. Oh, Bulba desaparece. Al igual que Way to Sexy. El daño es físico, mira, recuérdalo. BKB no importa nada, van a perseguir a quién. Es a Kuokia o quién más. BKB en el oso, me parece, BKB en el oso, me parece verlo. Doble kill en Fnatic, sí. BKB en el oso. Echo está claro. Y muere justamente. Y motorlea para Shaker. Y Papi se lleva a Aegis porque el familiar de O iba a caer TC, seguramente. ¿O no? ¿Tiene leap? Sí. O... ¿Si acierta el chakra? No, no lo acertó. El BKB en el oso fue simplemente por el hecho de que muere tantas veces por culpa de los disables de Navi que le interesaba protegerlo. Así que un pick
razonable para el Android. Se entiende perfectamente ese BKB. Pero da igual, la fight la han perdido pavorosamente. No han podido llevarse Rosan, los chicos de Liquid. No han podido robar a Aegis. Así que ahora ya sí que sí, Navi haciéndose totalmente con el control del partido. Muy difícil que ahora Liquid pueda hacer comeback. El oro se ha disparado para Navi en esas gráficas. Vemos 7500 de oro. Vemos necros masivos. Papi tiene uno. Nivel 3 también el de Papi. O sea que... difícil. Además tenemos muchas cargas en las Bloodstones de Navi. Tenemos 12 para Dendi y 14 para Fnatic. Está enorme ahora mismo Navi. Y mientras tanto, nadie. Sí, la única esperanza de Liquid es el oso, ya que la net worth, en cuanto a net worth, es el primero. Bueno, casi el primero. Pero eso no les va a salvar de este push tan enorme que está viniendo en top. Cuidado, push en la parte de top, cadera para activado. Problemas para quién. Four stars para el Shadow Demon. Más right click, BKB del oso y me ha activado. Starstorm lanzado. Más daño para Homos. Drain Life no es suficiente. Ha muerto solo el Shadow Demon. Mira, se le espirió, puede que muera sí o sí, pero ahí está Hit, Fisura lanzada. Muévelos una vez más. Timber Chain, Chagra, problemas. Oh, por Dios, Fanny destruido a los chicos de Liquid. Mientras tanto, Puyo también desaparece. Y Minada también muere. Sí, va a ser 2-1 para Navi. Y vemos Rodopatos para Fnatic. Bueno, te da inteligencia y te da vida, aparte de un slow bastante útil. Vemos BKB para Dendi. Está esto ya fuera de control. El oro sigue cayendo en picado hacia los 12.000 para Navi. La experiencia también 12.000. Oh, Demonic Push, problemas para Rubick. Iban a ser Mega Creeps para Navi, sí, ahí está, GG. No hay otra cosa que hacer. GG, baby, GG aparte, baby. Se lo lleva Navi. GG nada más, no había forma. Y Shadow Blade para Kuroki. Ay. En el último segundo. GG aparte, los chicos de Liquid. 2-1 de marcador queda ahora. Venimos con el cuarto y posiblemente último encuentro de Navi contra Liquid, o de lo contrario, iríamos a un quinto y último encuentro con un 2-2 por ambos equipos. Mientras tanto, en ese instante, tenemos a Navi con un marcador de 2-1 para saber quién de estos dos equipos va a la gran final contra Alliance en WePlay en su segunda temporada. ¿Ya?